hablar de dos productos de la línea Royal Jelly. Es del catálogo Fuller. Una es crema facial humectante de día y el otro es una crema desmaquillante. Bueno, aquí en la desmaquillante dice: su fórmula ligera con vitamina A permite eliminar las impurezas dejando un cutis suave. La limpieza facial es el primer paso para mantener una piel radiante y saludable. Modo de uso: aplicar una pequeña cantidad con las yemas de los dedos sobre el rostro, evitando el área de los ojos, retirar con un algodón húmedo hasta eliminar todos los residuos. Para mejores resultados, complementar la rutina diaria de belleza utilizando todos los productos de la línea Royal Jelly. Dermatológicamente probado, contenido de 210 gramos. Este no dice nada de cómo aplicarlo. Pero bueno, aquí este tuvo un costo de 129 pesos, campaña 26. Y me parece que es en la campaña que lo adquirí porque ya estuve buscando en otros catálogos y no viene. Crema desmaquillante, dice lo mismo, fórmula ligera con vitamina A, retira el maquillaje y las impurezas, suaviza y limpia la piel. 110 gramos. Y esta, se supone que yo la adquirí, me costó como 50 pesos, si mal no recuerdo. Crema facial humectante de día, mejora la apariencia de las finas líneas de expresión adicionada con vitamina A, 60 gramos. Y aquí tuvo un precio de 100 pesos, pero estaba viendo que miren, tengo varios catálogos para que vean también un poquito cómo varían los precios. Por ejemplo, miren, esto fue en campaña 3, 79, bueno, 80 pesos. En campaña 7, 60 pesos. Y, oh, tengo más. En campaña 6, 130. Y esto que es campaña 4, 100 pesos. Para que vean que varía un poquito los precios. Perdón, es que mi mamá está viendo un videíto y creo que se escuchaba el video, así que tuve que ir. La verdad es que de estos dos productos el que más me gustó fue este. Siento que sí retira muy fácilmente la piel y sobre todo que le brinda la humectación que dice, gracias a la vitamina A. Y creo que sí es un muy buen producto. En cambio, este pensé que era porque ya les había comentado que estaba usando un jabón para quitar un poquito los barros que tengo en la frente. Entonces, ese jabón lo que hace es, pues, sí, resecarme. Está llorando la niña. Sí, me reseca la cara. Entonces, creí que se debía a eso. Así que dejé de ponerme, bueno, de usar el jabón unos días. Y no, es lo mismo. Siento que no me da la misma hidratación. Y es raro porque yo recuerdo que hace tiempo usé un producto, pero me estoy dando cuenta que fue, yo creo que este, porque era así un envase. Me había quemado un poco con el sol, así que me dieron este, me dijeron que era muy bueno. Serum facial, disminuye las finas líneas de expresión, mejora la apariencia y textura de la piel. Bueno, no es para eso, pero siento que se me hidrataba más, a pesar de que sí tiene una consistencia cremosita, por decirlo de algún modo. No, en mi tipo de piel muy, muy, muy seca, no le brinda la hidratación que requiere. Después de aplicármelo, siento mi rostro como acartonado. Entonces, la verdad es que esperaba más de este producto. Como les comento, yo había probado, no recuerdo si fue este, porque como cambiaron el empaque, se renovó Fuller en muchos productos. Entonces, no recuerdo si fue exactamente esto. Pero yo me acuerdo que esa vez quedé fascinada con la crema. Me hidrató bastante y en esta ocasión esta no. Y bueno, por ejemplo, si viniera en, creo que el precio más caro fue 130. La verdad es que 130 no la compraría. 60 todavía estaría de pensarse. Pero les recuerdo que esta es mi opinión, que esto se debió a mi tipo de piel. Tal vez para otras pieles, no sé, mixtas, grasas, tal vez les vaya muy bien. En mi caso, le falta un poquito de hidratación y pues lo que yo hago es ponerme un poco y usar otra crema que me hidrate un poquito más. Como verán, casi uso muy poquita. Y igual, he tratado, por ejemplo, me pongo la misma cantidad, me la aplico, dejo que se absorbe, me vuelvo a aplicar otro poquito y no, es lo mismo.
Siento que no le aporta la hidratación necesaria a mi rostro. Pero bueno, ya esto es todo por el video. De estos dos productos, uno es la crema desmaquillante y la otra es la crema humectante de día. Me quedo con la crema desmaquillante. Ahí está, le falta hidratación para mi tipo de piel. Gracias por ver el video. Bye. Ya encontré las cajitas. Este es del crema desmaquillante. Su fórmula ligera con vitamina A permite eliminar las impurezas, dejando un cutis suave. La limpieza facial es el primer paso para mantener una piel radiante y saludable. Modo de uso: aplicar una pequeña cantidad con las yemas de los dedos. Me parece que esto ya lo leí. Sí. Con la yema de los dedos sobre el rostro, evitando el área de los ojos, retirar con un algodón húmedo hasta eliminar todos los residuos para mejorar resultados, completar la rutina diaria de belleza utilizando todos los productos de la línea Royal Jelly. Hola. Precauciones: en caso de presentar irritación o salpullido, suspenda su uso. No se deje al alcance de los niños. Dermatológicamente probado, perdón. Bueno, pues dice lo mismo que este empaque. Y aquí este sí es el cambia. Precaución: en caso de presentar irritación o salpullido, suspenda su uso, no se deje al alcance de los niños. Modo de uso: aplicar con las yemas de los dedos sobre todo el rostro y cuello hasta que se absorba completamente. Para mejores resultados, complementar la rutina diaria de belleza utilizando todos los productos de la línea Royal Jelly. Para obtener mayor información, consultar el instructivo anexo. A ver, creo que será este. Royal Jelly de línea diseñada para todo tipo de cutis, ya que provee elementos que ayudan a recuperar la frescura y humectación que se han perdido a través del tiempo, gracias a los daños provocados por el medio ambiente. Con Royal Jelly se obtiene una apariencia radiante y saludable. Además, toda la línea cuenta con productos ideales para lograr una rutina de belleza efectiva y al mismo tiempo práctica y sencilla. Formulada con liposomas de jalea real y vitamina A, Royal Jelly está diseñado para todo tipo de piel y para todas las edades, procurando conservar un cutis con apariencia más joven y hermoso. Liposomas: estas esferas microscópicas transportan la jalea real a capas más profundas de la epidermis, logrando aprovechar al máximo los beneficios de la humectación. Jalea real, extraída de las abejas. La jalea real tiene un alto contenido de azúcares, minerales, aminoácidos y vitamina B, los cuales son reconocidos por proporcionar al cutis factores esenciales para reactivarlo, devolviéndole la elasticidad y humectación necesarias para mantener un rostro hermoso. Además, brinda una apariencia suave, luminosa y firme sin dejar aspecto grasoso. Eso sí, no te deja aspecto grasoso. Vitamina A. Esta vitamina es comúnmente conocida por mejorar el aspecto de la piel con la dosis indicada de humectación. Royal Jelly es una línea ampliamente recomendada para cualquier cutis que esté buscando protección, prevención, humectación, siendo una línea que ayuda a mantener más bello el rostro de cada mujer. Producto: tratamiento facial intensivo. Alta concentración de liposomas de jalea real. Bueno, yo solo tengo la crema desmaquillante con vitamina A. Elimina de manera efectiva impurezas y residuos de maquillaje, dejando la piel limpia, fresca y suave. ¿Qué? Perdón, úsese para retirar las impurezas y maquillaje acumulados durante el día. Modo de uso: aplicar una pequeña cantidad de crema. Ay, pues dice lo mismo. Me gustaría así probar, por ejemplo, la loción facial refrescante, el tratamiento facial intensivo. Como ya les había comentado, a mí esta como que no, ay, perdón, esta no me da la hidratación que mi piel necesita, pero siempre les recuerdo que mi piel es extremadamente seca. Entonces, tal vez para unas pieles no tan secas como la mía, podría ser de buena ayuda. Y ahora sí, ya este. Por otro lado, este de verdad que me gustó mucho. De hecho, incluso en las noches, cuando me pongo un poco de este, tiendo a aplicarme este sin retirarlo, porque siento que este sí me humecta. Y bueno, ahora sí, ya gracias por ver el video. Bye.